¡Vamos! ¡Todos fuera! No se traicione, Miss Nelly. Soy el mayor Forsyth. Deberá detenerse en paso Wichita. Y quedarse a trabajar en el salón en espera de noticias nuestras. ¿Comprendido? Esté tranquila. Todo saldrá bien. Esta broma le costará cara. ¿Le conoce? No. Yo creo que sí. Es el mayor Forsyth. Recoja sus cosas y considérese a mi disposición, señorita. Quiero saber quién es usted. Esos malditos sudistas están por todas partes. Y nadie sabe dónde se esconden. Oiga, ¿por qué no nos marchamos, por favor? Me están esperando. Vámonos, aquí no hacemos nada. Todos han muerto. Encantado de verles, señores. No voy a ocultarles que viendo que no llegaban comenzaba a sentir ciertos temores. ¿Tuvieron alguna dificultad? Sí, mi general. Yo tuve que esconderme con el pelotón para que no nos localizara un destacamento nordista que vigilaba la zona. ¿Y usted, mayor? Yo perdí algún tiempo para traer los cañones. Hemos tenido que hacer verdaderos prodigios para traer las piezas. Bueno, sin que nos vieran. Espero que las habrá traído todas. Sin los cañones me siento algo nervioso. Será porque siempre he sido oficial de artillería. Bien, ya estamos todos reunidos con las armas, con los carros y con el poco avituallamiento de que disponemos. Nuestra posición es esta. Estamos en medio de dos formaciones militares enemigas situadas de manera que dominan completamente el valle. El quinto de caballería en el Fuerte Worth y el séptimo en el Paso Wichita. Aquí estamos bien ocultos, en este bosque, pero es una zona completamente controlada por los nordistas. Lo que queda de nuestro ejército combate en Virginia a las órdenes del general Lee, del que estamos irremediablemente separados. Quizá otro ejército se hubiera rendido. Nosotros no. Si hubiésemos pensado en ello alguna vez, los nordistas más numerosos que nosotros habrían ganado esta guerra en un mes.
En cambio, si conservamos nuestra moral, sé que al final perderán ellos. En fin, señores, volviendo a lo que les hablaba, ahora solo nos queda... Atravesar la frontera con México y aliarnos con el emperador para seguir la guerra. Exacto, general, exacto. Mi general, Maximiliano, aun cuando pudo, no ayudó al general Lee. La situación ha cambiado para él. Europa está lejos y Juárez la isla cada día más. En América no tiene más amigos que nosotros. Por desgracia, el único camino para llegar a México es este. Entre Paso Wichita y Fuerte Worth. Los nordistas tienen de guarnición nada menos que el 5º y el 7º de caballería. Y dada su posición, es casi imposible cruzar sin grandes pérdidas. Creo que con un ataque por sorpresa apoyado por la artillería conseguiríamos pasar. Eso es solamente una posibilidad, Quantrill. Una cosa sí es cierta. Que apenas nos descubran, tendremos tras nosotros a todas las guarniciones de Texas y estaremos perdidos. Lo que pretendo es llegar a México con un verdadero ejército y no con un hospital militar. Es la primera condición para tratar con Maximiliano. Pues no lo comprendo, mi general. Ha sido usted quien nos ha guiado hasta aquí. Y les llevaré a todos a México. A todos. Pero lo haré sin perder ni un solo hombre. Habrán notado que a espaldas del Fuerte Worth hay una tribu de Apaches. Sabiamente guiados, nos evitarían combatir contra el 5º y el 7º de caballería y destruirían las guarniciones enemigas. Una vez destrozados los nordistas por los indios, en una marcha rápida estaríamos en México sin que pudieran detener. El primer golpe será aquí, en el poblado, junto al fuerte, en la zona protegida por el 5º de caballería. ¿Y quién se encargará de conducir a los apaches? El coronel Bone. Una designación muy acertada, mi general. Estoy convencido de ello. Atacando a su poblado, obligaremos al 5º escuadrón a que salga del fuerte. Cierto, y así caerá en nuestra trampa. Destruiremos el 5º escuadrón y haremos que llegue la noticia a Paso Wichita. El 7º tendrá que avanzar seguramente desde allí para guarnecer el fuerte. Le destruiremos también, así lo ha prometido Caballo Salvaje. El emperador de México sabrá recompensarte. Estas tierras serán vuestras para siempre. Y podrás conseguir tu sueño de reunir bajo tu mando a todas las tribus apaches. Y me proclamarán gran jefe. Ven conmigo. Es el mejor fusil que existe. Y cada uno de tus guerreros podrá tener uno igual. Toma. Oh. Ningún jefe apache ha tenido un fusil como este.
¡Escuadrón! ¡Adelante! Todo se desarrolla como habías previsto. Hoy conseguiré una gran victoria. Pero recuerda que tienes que rodearles para evitar que nadie consiga escapar. No temas. Caballo Salvaje quiere la paz. Pero la paz después de la victoria. Todas estas tierras que veis serán mías. Y juro que el hombre blanco morirá si entra en ellas. Señores, reúnan las fuerzas. Nosotros atacaremos el fuerte. ¿Has dado la alarma al mando? Sí. ¡No! ¡Ah!
Adelante. El fuerte Wall ha sido atacado por los indios, mi general. El telegrafista tuvo tiempo de transmitir este mensaje. Solicitan refuerzos. Qué raro. Debe haber ocurrido allí algo muy grave. Mejor será enviar al séptimo de caballería. Pero de ese modo Paso Wichita se va a quedar descuarnecido. No hay más alternativa. Esos malditos indios firman tratados de paz y no los respetan. Pero les daremos una lección. Diga al coronel Masfield y al mayor Sey que se presenten inmediatamente y dé las órdenes necesarias para que el séptimo se prepare para la marcha. A sus órdenes. Adelante. El general le ruega que vaya. ¿Hay novedades? El séptimo marcha en misión de servicio, mi coronel. Fuerte Ward. Bien. Tendrá que excusarme, señor, pero nadie me anunció su visita. Ni siquiera el calabozo te hace perder el buen humor. Sigues igual que siempre, ¿eh, Sugar? Hago lo que puedo. Date prisa, recoge tus cosas y sale. Estás en libertad y licenciado. Al fin vuelvo a ser de nuevo paisano. Lo serás a las 4 en punto, cuando acabe tu compromiso. Ni un minuto antes. Llegará bastante pronto, no te preocupes. Una buena partidita, 2 muñecas a mi lado... Y las 4 llegan volando. No tienes arreglo. ¿Es que no lamentas el grado de capitán que has perdido, ni la vida militar que vas a dejar? Bueno, tú perteneces a una familia de militares y no puedes comprenderme. Yo he llegado a oficial solo porque mi padre, senador, quería que un hijo suyo fuera al ejército. Sugar, las paredes debes dejarlas como las encontraste. Pero, San, esta es la única compañía que me han permitido. Pueden quedarse con el que venga. Está bien. Adiós, mis queridas muñecas. Encontraré otras mejores, pero ninguna tan bonita, tan dulce y silenciosa como vosotras. Pero por lo visto no hay nada más importante para ti que las mujeres, ¿verdad? Claro, es lo mejor para quien está solo. Para ti es muy diferente, tú tienes ideales. En cambio yo no, se los dejé todos a mi padre. Aunque a veces pienso si habrá tenido alguno. Y no encontraste otra cosa mejor para divertirte que te juzgaran en un consejo de guerra por insubordinación. Pero era una magnífica oportunidad, ¿comprendes? Degradación, de capitán a sargento, 1 mes de prisión y a las 4 libre. Libre de ir a donde me dé la gana y con quien quiera, sin tener que pensar en cada momento qué pie hay que mover primero. Mayor Sey, el general quiere verle urgentemente. Está bien. Ahí le tienes, es el tipo apropiado para el ejército. Es un excelente oficial. Sí, pero también es un palmazo. Oficial. Nos veremos antes de que te marches. Hasta luego. Te esperaré jugando una partida. Y si casualmente encontrara 2 magníficos ejemplares para divertirnos, te guardaré una. ¿Es que ya has olvidado que a los militares les está prohibido entrar en las tabernas? Ay, no se puede hablar contigo. Solo tienes virtudes. Pasarás a la historia como Washington. Así que no te gustan mis dibujos. A ti te dan asco, ¿verdad? Vamos, que si una noche se te presentara una mujercita como esa, cumplirías mejor con tu deber. A la gente como tú tendría... Más respeto. Un momento. Hay que olvidarse ya de los grados. Te voy a echar mucho de menos. Sí, seguramente ha sido caballo salvaje el que ha atacado.
Es el más ambicioso de los jefes apaches. Y probablemente con fuerzas considerables. Hasta ahora, la proximidad del fuerte le había disuadido de emprender la guerra. Sí. Temo que esta va a ser una grave complicación. Coronel Masfield marchará enseguida al mando del séptimo. Llevará con usted al mayor Seis y al teniente Webb. Aquí basta con pocos hombres. No hay indios y la guerra está lejos. Señores, no tengo más que añadir. Buena suerte. Mayor Seis, ustedes pueden retirarse. Gracias. ¿Qué hay del ex capitán Patterson? No era para preguntarle eso para lo que le retuve. Quería decirle, está bien, sabe que confío plenamente en usted. Gracias, mi general. Hasta la vista. Dame una botella, del mejor. Perdone, sargento, pero los militares no pueden entrar aquí. Pues siento mucho contradecirle, buen hombre, pero mis ropas deben haberle engañado. ¿Qué quiere usted? Es la última moda. Del mejor sastre de Boston, Dalton Bryan. ¿Le conoce? Aunque con tal de verle contento, me cambiaré. Acabó mi servicio. Bueno, esto ya no parece un uniforme. ¿Está bien así? Está bien. Estoy buscando a alguien que sepa jugar. Pero que sea buen jugador, porque si no me aburro mortalmente. Yo estoy dispuesto, si antes nos enseñas tu dinero. ¿Es suficiente? Oye, sargento, ¿antes de irte has limpiado la caja del cuartel? Es mi paga. Y si vieras lo que ganaba cuando era capitán... Si continúas a este paso, ¿hasta dónde vas a llegar? Quizá a gobernador o a senador. Con esa cara tan dura que tienes, estoy segura de que lo conseguirás. Tienes un ojo certero, muchacha. Y otras cosas. Me gustas mucho. Eres el tipo de mujer que me va. No te vayas muy lejos. Que si gano, te compraré... Un momento. Un anticipo para la hucha. Siempre que juego hago lo mismo. Me trae suerte. Nelly, si no te acercas a los jugadores, el jefe acabará por enfadarse. Prefiero verle 100 veces enfadado que soportar las bromas groseras de esos borrachos. Como quieras. Oye, si tienes alguna hermana o alguna amiga que se te parezca, podemos invitarlas también, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Que quizá tengas razón con tu sistema de la suerte. Muñeca, ven acá. Vamos, juega. Espera un momento. Amigo, no serás capaz de pegarle a una señorita, ¿verdad? Sabía que los oficiales nordistas son unos perfectos caballeros. Se ha dado cuenta de que no soy como él, ¿eh? ¿No te basta con haberme desplumado? No, lo vas a pasar peor. Parece que el sargento Patterson se encuentra por fin a gusto. ¿Acaso han olvidado que la agresión a un militar se castiga severamente? Perdone, mayor, pero él me aseguró que ya no era militar. Pedazo de embustero. Si tenía puesto el uniforme. Que no se repita más. Usted acompáñelo, sargento. Deprisa, vamos. Has hecho muy bien, Sam. En realidad, aún estoy en el ejército. Justamente por eso. Así que monta a caballo y ven con nosotros. Claro. ¿A dónde vamos? Al fuerte Ward. Lo han atacado los indios. Me complace ver que tu sentido del humor ha mejorado, pero te recuerdo que mi compromiso acaba dentro de 3 horas. De acuerdo. Dentro de 3 horas podrás ir donde quieras. Pero ahora vendrás tú también, porque tenemos orden de que el escuadrón salga completo. Si quieres que me ría, lo haré. Pero no me haces gracia. No perdamos tiempo. La misión es urgente. Quería darle las gracias. A usted, sargento, por intervenir en mi defensa hace poco. Era mi deber, señorita, y además en confianza. Era exactamente el momento justo para abandonar el juego. Buena suerte, mayor. Gracias. Señorita.
Ha perdido el pañuelo, sargento. Tendrá un castigo por esto. Con mucho gusto, teniente. Yo mismo me castigaré. Pasaré en el calabozo mi última hora de servicio. ¿Quieres no decir más tonterías? Vamos. Qué asco de reloj. Ahora se ha parado. Todo está en orden, señor. Bien, teniente. ¿Puede decirme la hora? Pues exactamente las 4:10. Ya te lo decía yo. Vaya. Pues exactamente tan simpático como de costumbre el joven teniente. Sería un magnífico oficial si solamente fuese un poco más humano. Un poco menos ordenancista, Sam, y eso no podrá evitarlo. Tú dirás lo que quieras, pero de todas formas es un buen oficial. Sí, puede ser, pero me crispa los nervios. Cuando era capitán le observé durante meses y nada, jamás se equivoca. Eso es sencillamente monstruoso, inhumano. Y ahora se toma la revancha. Ya no puede. El sol me dice que soy paisano. Adiós. Y te voy a pedir una cosa. Dale una buena paliza a los indios. Oye, ¿por qué no te quedas con nosotros? Aquí puede sernos muy útil. Estás un poco loco, pero tienes un revólver que no falla. No, mi revólver va a enmohecerse de ahora en adelante. Ah, Sam, otra cosa. En su próxima campaña electoral, mi padre hablará seguramente de esta empresa mía. Así que debes proporcionarme una buena victoria. Y ahora voy a despedirme del viejo. Terminó mi servicio, mi coronel. Con su permiso, abandono el escuadrón. Hasta la vista, señor Patterson, y buena suerte. Gracias, lo mismo le deseo. Terminó mi servicio, teniente. Adiós, ex sargento Patterson. Que no me parecía bien marcharme y dejaros abandonados precisamente ahora. Eres mejor de lo que te crees. Lo considero mi deber. No se hable más de eso. Al contrario, es muy hermoso lo que has hecho. Te lo pido por favor, Sam, olvídalo. Mayor, nos persiguen dos apaches. He probado alejarme de la columna, pero vinieron detrás de mí. No sé si el sargento Patterson se lo habrá dicho. Le habrán seguido también a él, supongo. Está bien, teniente. Pero no es necesario que avisemos al coronel. Basta con no perderlos de vista. A la orden, mayor. ¿Has visto? Siempre vigilante el tenientillo, ¿eh? Pero esta vez, por fin se ha equivocado. Estos apaches no son de la tribu de caballo salvaje. Estos montan con silla. ¿Estás seguro de lo que dices? Sí. Y no suelo equivocarme en estas cosas. Qué raro. Es muy extraño. Llega el séptimo de caballería y viene completo. Sus previsiones eran acertadas, mi coronel. Tan acertadas que ya tenía preparado el mensaje. Daremos la buena noticia a nuestros amigos. Están impacientes por atravesar el valle. Prácticamente el plan puede decirse que está conseguido. Deberá conseguirse. Hay que calcular todas las posibilidades de error. Todo lo imprevisto. Cada día que pasa aumenta el peligro de que el enemigo nos descubra. Thank you.
coronel, será mejor que vaya a ver qué pasa antes de que entren los soldados. Muy bien, mayor. Vosotros dos, conmigo. Adelante. Al coronel que hay vía libre. Tú, avisa al coronel. Incluso demasiado libre. Lo han hecho a conciencia estos indios. Sí. Unos indios muy extraños. El séptimo de caballería ha salido de Paso Wichita y se dirige hacia el fuerte Ward a todo galope. Han caído en la trampa preparada por el coronel Bonnet. Con su permiso, voy a dar la noticia a los soldados. Algunos empiezan a manifestar desconfianza en la empresa. Que el plan se mantenga aún en secreto. En cuanto a los hombres, no hay que preocuparse. Son veteranos en los que tengo plena confianza. Hasta los más valerosos se acostumbran a no combatir. Queda un obstáculo. Derribémoslo nosotros. No es con batallas inútiles con lo que se levanta la moral de los soldados. Puede ser. Pero preferiría que fueran mis soldados los que consiguieran la victoria en vez de recibirla de una tribu de salvajes. Adelante. Llegamos ahora del pueblo. Ni un solo hombre queda con vida. El quinto escuadrón debe haber caído en una emboscada, mi coronel. Se acabarán estas matanzas alguna vez. Bastan. Bastan unos meses en el Estado Mayor para volverse débiles como damiselas. Ha sido una marcha muy fatigosa, señor. Atacaremos a los apaches al amanecer. De las órdenes, mayor. Con su permiso, propondría que estudiásemos antes la situación. Me parece raro que los indios se hayan atrevido a atacarnos. Ya ha ocurrido otras veces. Algún jefe indio que habrá recordado cuando ellos eran los amos. El ataque revela una estrategia nada común. Señores, se darán cuenta enseguida de que esos acontecimientos nada comunes no son tan raros. Cumpla la orden, mayor. ¿Piensa usted que han sido los apaches de caballo salvaje? No tengo la menor duda, aunque no supiera que el coronel está seguro. Y él conoce a los indios mucho mejor que nadie. No respetan jamás un tratado. ¡Atención! ¡El mayor! Los artistas siempre rodeados de mujeres guapas, ¿eh? Tú dibujas bien, pero nada más. Sugar, debo hablarte. De mujeres, claro. Porque si se trata de asuntos militares, no me interesa. Soy un paisano. A ver si te enteras de una vez. Entonces quítate el uniforme, monta a caballo y regresa a la ciudad en camiseta. Es precisamente lo que haré mañana por la mañana, Sam. Montaré a caballo y me iré a la ciudad. Y no será en camiseta, te lo aseguro. Tengo sentido del pudor. Vamos, suelta lo que tengas que decir. Una investigación en el poblado indio. Esta noche. Pero oye, he salvado la vida siendo militar y pretendes que me maten ahora de paisano. Tú no estás bien de la cabeza. Tienes razón. Llevaré conmigo al teniente Webb. Es el tipo perfecto. Es un buen oficial y muy valiente. Sí. Y le pagan para jugarse el pellejo. No se hable más. ¿Las vas a pintar rubias o morenas? A estas, pelirrojas. Ah, cómo me gustaría verte rondar de noche por el poblado indio con ese oficialillo maníaco de la disciplina. Claro, pero él lo hace para ganarse un nuevo ascenso. ¿Sabes lo que te digo?
que mientras esté aquí, ese no asciende a poco que yo pueda. Si no consigo tragarle de teniente, figúrate si se convierte en capitán. Anda, anda, vamos. Tú quédate aquí guardándome las espaldas. Entonces estamos de acuerdo, ¿no? Si te ves en peligro, avísame imitando a la lechuza. Oye, Sam, ¿y si eres tú el que se ve en peligro? Haré el canto del cisne. Mira, esta vez casi me has hecho reír. Quítate ese sombrero blanco. Vamos. ¿Quién es ese? Mi novio. Pero no me importa. Sí, ya lo he visto. ¿Tu soldado? Sí. Es decir, no. ¿Buscador? Sí, eso es. ¿De oro? De oro, de mujeres, de todo. Ahora. Sí, claro, ahora necesitas uno nuevo. ¿Cuál es tu nombre? Archibald Timothy Patterson, para los amigos solamente Sugar. Yo me llamo Amanda. Bueno, ahora espera aquí y no te muevas, ¿eh? Pero... ¿Qué, Sam? ¿Has encontrado lo que venías buscando? Todo ha ido bien. ¿Y tú? También yo lo he encontrado perfectamente. Solo un par de indios, uno de ellos con la cabeza rota. Un buen trabajo, amigo. Creo que podrías llegar a ser un buen militar. ¿Qué fue del otro indio? Gracias, Sam. ¿Sabes que me gustan esta clase de misiones? ¿Cuándo realizaremos otra? No has contestado a mi pregunta. ¿El otro indio? Otra cosa, se me olvidaba, Sugar. No quiero volver a verte cerca del poblado, ¿entendido? Entendido. Y no has sido capaz de detenerlo. Pero eran dos. Uno tenía revólver y el otro un martillo. Si han venido aquí, quiere decir que sospechan. Y eso podría significar el fracaso de nuestra empresa. Debes actuar con la astucia y la fuerza de un gran jefe. La tribu de caballo salvaje es ajena al ataque. En sus tiendas no hay cueros cabelludos y solo tienen fusiles de tipo antiguo. La agresión debe ser obra de tribus lejanas que habrán regresado ya a sus territorios. Eso simplifica mucho nuestra tarea. Como está ahora la situación, creo que pueden venir a Fuerte Gordo domadores de caballos. El ejército tiene necesidad perentoria de cabalgaduras y en esta zona han sido avistadas grandes manadas. No hay que perder el tiempo. No es el momento de solicitar domadores. Pero la situación no está aún asegurada. Mi coronel. Yo decidiré cuándo hay que avisar para que vengan.
Ya ha dado usted pruebas de mucho valor esta noche, Patterson. Si fuera militar, le propondría para una condecoración. Pues no me vendría mal una medalla de oro. ¡Se acercan unos indios! ¡Traen bandera blanca! Jefe de los hombres blancos. Caballo salvaje es leal y amigo de los hombres blancos. Caballo salvaje trae a los jefes de las tribus que han matado a tus hermanos y va a hacer justicia ante tus ojos. Esta es mi justicia. Sí, lo reconozco. Tenía usted razón, mayor. Si no sigo su consejo, habría atacado a caballo salvaje y me hubiera equivocado. Ahora, los domadores ya pueden venir. Mandaremos un mensaje al cuartel general, mi coronel. Desgraciadamente, no podemos utilizar el telégrafo. No funciona. Si el coronel lo permite, lo llevaré yo. Naturalmente. ¿Por qué no, señor Patterson? Este será el último servicio que tendrá usted el honor de prestar a nuestro ejército. Muchas gracias. No hay de qué. Si no nos ayudásemos los paisanos y los militares, dígame usted cómo iba mi padre a estar cómodamente sentado en su butacón de Washington. Habrá que sepultar a esos muertos. Encárguese usted, teniente. Entonces, doctor, ¿su teoría sobre la lealtad de los indios? Sigo manteniendo mi opinión, pero estamos en guerra. Y todas las teorías se anulan frente a la muerte. Sí, tiene usted razón. Frente a la muerte. No lo olvides, Ugar. Debes entregarlo al general Sherman en persona. No te preocupes, Sam. Esta vez creo que no nos veremos tan pronto. ¿Por qué? Si aquí todo está tranquilo, podréis regresar. Ugar. ¿Ah? Buena suerte. Igual te digo, Sam. Diviértete. Ah, en mi habitación te he dejado un par de chicas que te recordarán que el ejército no es lo único importante. Qué lealtad la de esos indios, ¿eh? No se andan con bromas con sus traidores. ¿Sí? Pero a veces tampoco bromean con sus aliados. Ya están aquí. Y sin sillas. ¿Pero qué es lo que querrán de mí? Bien, puedo decirles que mi novia es india, aunque... Mejor les diré que nos vamos a casar. Por lo visto quieren jugar. Bueno, pues si ellos quieren jugar, jugaremos. Oh!
hermano era amigo de los blancos. ¡Caballo salvaje, asesino! ¿Qué ocurre? ¡Caballo salvaje, asesino! ¿Qué quiere esta mujer? Dice que este indio era su hermano. ¡Echadla! Pertenece a una raza de traidores. ¿Conoces a Sugar? ¿Sugar? Está en Paso Wichita. ¿En Paso Wichita? ¿Cómo puedo encontrarle? Ponte en la puerta de la taberna. Antes o después irá allí. Busca en la silla. Aquí está mi coronel. Muy bien. Como había supuesto. Ponlo otra vez donde lo has encontrado. Y ahora lo mejor será dejarle el campo libre para facilitarle la fuga. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. ¡A tu paz! ¡Ay! Tantos años con estos indios, lanzo el cuchillo mejor que ellos. ¿Y por qué querría matarle? Supongo que ha sido él el que le ha quitado la novia. Solo nos faltaban complicaciones sentimentales. Qué difícil es nuestra tarea. Complicaciones sentimentales. ¡Urgente para el general! ¡Sugar! 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 El mayor Sey me dice que nos ha prestado un valioso servicio, Patterson. ¿Podría volver a su grado de capitán con un poco de buena voluntad? Mi general, he empleado 3 años en llegar a sargento desde capitán. Y con gran esfuerzo. ¿Qué pretende? ¿Que empiece otra vez de nuevo? No, yo ya soy un paisano. Bien, no le entretengo más. El mensaje está en clave. Que venga el teniente Brown y el jefe de caravanas. Oye, ¿pero de dónde sales tú? Ahora eres mi novio y mi hermano. Novio, sí. Pero hermano, imposible. Si somos hermanos, se acabó todo. No, yo quedar siempre contigo. Caballo salvaje, llevar a mi hermano ante soldados y luego matarlo. Tu hermano se lo merecía. Había matado a los colonos. No es verdad. Caballo salvaje, matar colonos como ordenarle hombre blanco.
¿Qué hombre blanco? Hombre llamado coronel que ordena matar a todos vosotros. ¿Pero qué estás diciendo, Amanda? La verdad. Gran hombre blanco muy importante. Él manda guerreros de caballo salvaje y de otras tribus. Debo avisar enseguida al general. ¿A dónde vas? No quiero estar sola. Pues figúrate si a mí me gustará. Pero la cosa es más grave de lo que parece. Trata de comprenderme. Yo soy un militar. Tengo que cumplir con mi deber. Tú eres muy bonita. Y me apena dejarte. Nos veremos pronto. ¿Tú has visto a Gran Hombre Blanco? Sí, muchas veces. ¿Dónde? Sobre las colinas del Fuerte Worth. ¿Vas a irte con él? No, yo quiero ir a Fuerte Worth por mi novio. Puedes venir en mi carro. Está a punto de partir una caravana que va hacia allá. ¿Quieres venir? Yo sí venir. Vamos. Alto, paisano. ¿A dónde va? Alto. Debo hablar con el general. Es urgente. El general no recibe a los paisanos. No soy un paisano, del todo. Además, soy amigo personal suyo. Quítate. Tengo orden de no dejar pasar a nadie. Váyase, vamos. Te repito por última vez que... estoy perdiendo el tiempo. ¿Pero no dije que no podíais venir? Mire, yo debo acudir al pueblo de Ford. Tengo un contrato con un empresario y he de cumplir. Y yo tengo órdenes de conducir 20 carros y más de 20 no llevo. Si queréis, ir por vuestra cuenta, pero lejos de mi caravana. Y si los indios os atacan, no contéis con nosotros. ¡Caravana! ¡En marcha! Si se enteran que tengo una amiga india, no tendré nada que temer. ¡Arre! ¿Venid a ver a tu Amanda? ¿Pero cómo os atrevéis a viajar solas? No nos admitieron en la caravana y entonces... Menos mal que está terminando el viaje. Habéis corrido grave peligro. Pero es que no se os ha pasado por la cabeza que podíais haber tenido malos encuentros. Nosotras ir a Worth. ¿Por qué no nos escolta hasta el fuerte? Después iremos por nuestra cuenta. Ate su caballo atrás y suba. Está bien. Dime, ¿es un paisano o un militar? Un poco sí, un poco no. Yo no entenderlo todavía bien. ¿Paso? Sí. No os preocupéis, que estoy muy delgado. Ya está. Vamos, arre.
¿Qué hará cuando llegue al pueblo, señorita? Soy cantante y voy con la esperanza de hacer fortuna. Me han dicho que es una zona donde abunda bastante el dinero. Va, por lo que he visto, abundan las balas y las flechas. Si para trabajar tiene que ir a sitios como ese, no envidio su trabajo. ¿Y usted en qué trabaja? Va. Mi novio. Ah, sí, es verdad, de profesión, novio. Dispénseme un momento, por favor. Estas mujeres, todas tienen la misma manía. Solo piensan en ponerse guapas. ¿Pero es que también lleva baño en el carro? ¿O es que se está cambiando de vestido? ¿Eh? So... ¡Señorita! Vaya, esto sí que es una sorpresa. ¡Suba! Cantante, ¿eh? Ahora vendrás a cantar conmigo. Déjeme en paz. Ocúpese de sus asuntos. Estos asuntos son tan míos que aunque tenga que volver a ser de nuevo capitán, quiero averiguarlo todo. Amanda, nos veremos en el fuerte. Intente ninguna tontería. Vigílala. Sam, los colonos van a caer en una trampa mortal. Caballo Salvaje los asesinará como la otra vez. Acabo de descubrir que es un hombre blanco el que los manda. ¿Y has vuelto para decirme eso? ¿No te parece que es importante? Lo sabíamos ya. ¿Y soy tan imbécil que he recorrido todo este camino bajo el sol para avisarte? Maldita sea, ¿no pudiste decírmelo antes de marcharme? No podía revelarte secretos militares. ¿Secretos? No olvides que ahora eres solo un paisano. Un momento, aún hay otra cosa. Esa muchacha, Nelly, es una espía de los indios. También lo sabías, claro. ¿Pero cómo se te ha podido ocurrir? Apenas ha visto el fuerte, me ha robado el caballo para fugarse al poblado de los indios. ¿A dónde quería huir? A ninguna parte. Solamente quería ir a dar un paseo. Ah, claro. Solamente un paseo. ¿Me llama embustero entonces? Por favor, le ruego que me deje ir al pueblo, Mayor Say. Ya irá otro día, señorita. Ahora acompáñeme. ¿Y a eso la lleva siempre contigo? ¿Y eso a ti qué te importa? Me importa porque si hay aquí una espía, seguramente es ella. Venga. Aquí me tienes, Sugar. Escúchame bien. ¿Sabes que eres una espía? Sí. Si eso significa que te amo, sí. Sí, eso significa... ¿Qué haces, Sugar? Ya basta. Basta con el ejército. Estoy harto de llevar hasta el último botón de este uniforme. ¿Piensa dar un espectáculo en público entonces? Vámonos. ¿Qué ocurre, Mayor? ¿Aún sigue el interrogatorio? Naturalmente. Terminará cuando usted nos diga el verdadero motivo de su viaje a nuestro pueblo. Ah, está bien claro. Se lo repito. Soy cantante de variedades. Me han ofrecido un contrato muy ventajoso. Si es cantante, ¿por qué no lo demuestra actuando para mis soldados? Porque no tengo intención de permanecer aquí. Lo siento, pero permanecerá hasta que yo lo considere necesario. Conozco oficiales mucho más corteses que usted con las señoras. No tengo inconveniente en creerlo. Y no resulta difícil adivinar a qué ejército pertenecen esos oficiales. Dormirá usted aquí con su amiga india. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que estás enamorada de mí? Oye, ¿qué estás haciendo así? Pues ya lo ves, haciendo guardia a la muchacha. Ponte los pantalones. Ah, nada de eso. Con su permiso, mayor, me niego a hacerlo. Soy paisano. ¿Es que ya lo ha olvidado?
Debe salir de aquí. Este es un alojamiento para oficiales. Como ex capitán, creo que podré quedarme. Las señoritas no tienen otra habitación donde dormir. Estoy seguro de que se la cederás con mucho gusto. La verdad, yo no pensaba que... Hombre, no seas descortés con las damas. Te aconsejo que a esa la vigiles bien o se escapará. Puedo encargarme yo si quieres. De acuerdo. Montarás tú la guardia, pero desde fuera, naturalmente. Oye, por lo menos déjame coger mis cosas, ¿no? ¿Sabes tocar la guitarra? Algo. ¿Quieres ayudarme? Sí. Ven. ¿Cuántas mujeres? Sí, pobrecillas. No saben la suerte que les espera. En el pueblo todo está preparado según sus órdenes, señor, aunque personalmente creo que se ha exagerado un poco. Me refiero al asunto de las mujeres. Está bien. Sigue tocando. Caballos de la tercera escuadra al abrevadero. ¿Por qué quiere marcharse? ¿No le agrada nuestra compañía? Se lo suplico, mayor. Déjeme continuar mi camino. Debe creerme. Yo no represento ningún peligro para usted ni para sus soldados. Estamos en estado de alarma, señorita. Soy un soldado y cumplo con mi deber. ¿Qué va usted a hacer con una pobre chica como yo? Usted es un caballero y tiene el deber de ayudarme. Escúcheme bien, señorita. ¿Qué más quisiera yo que poder ayudarla? Pero para hacerlo antes tiene usted que colaborar conmigo. ¿Por qué no quiere decirme la verdad? Si se la estoy diciendo, se lo ruego, tenga confianza en mí. No soy ninguna heroína, soy solamente una mujer. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? Basta, no me lo preguntes más. Ni tú tampoco me pidas entonces que te deje marchar. Perdóneme, por favor. Estoy agotada. Ya no me doy cuenta ni de lo que hago. A mí, en cambio, me parece lo contrario. Regrese a su habitación, señorita. ¿Qué manera de tocar Diana es esa? ¿Y las prisioneras? Siguen dentro. ¿De dónde ha salido esta? Ah. Hola. Es más lista de lo que parecía. Estupendo sistema para fugarse. Lo tendré presente. Oye, ¿qué pasa? ¿Lo ves? Yo no he nacido para la vida militar. Sí, está bien. No hace falta que lo digas, eso lo sabía ya.
Ni siquiera puedes vigilar a una señorita. Pero esta es una bailarina. Es una buena muchacha. ¿Y cómo lo sabes? ¿Ha hablado por fin? No, la he besado. Ah. Oye. Será otra matanza, mi coronel. Desgraciadamente no tenemos elección. Siempre es igual en todas las guerras. O nosotros o ellos. ¿Cuántos son? Son muchos, pero casi todo mujeres. En el fuerte los soldados y en el pueblo las mujeres. Estos nordistas no saben combatir si no tienen a las mujeres bien cerca. Mejor. Los guerreros han dejado las montañas para combatir. Son todos leales a Caballo Salvaje porque saben que un día dominará todos estos valles. Estamos aquí para ayudarte a que seas el más grande jefe apache que jamás haya existido. Venid aquí y escuchadme. Actuaremos como la otra vez. Los guerreros en dos grupos. El primero, mandado por Caballo Salvaje, atacará el pueblo. Usted, teniente, formará en este grupo de vanguardia. Atacarán al amanecer, pero antes les habrá precedido un grupo de guerreros a pie que entrará sigilosamente en el pueblo. Y yo, con el segundo grupo, esperaré a que el escuadrón salga del fuerte para atacarlo por la espalda. Usted, teniente Davis, vendrá conmigo. ¿Alguna objeción? No, ninguna objeción. Este plan nos dio la otra vez magníficos resultados. Y todo hace pensar que también ahora los dará, mi coronel. De acuerdo. De acuerdo. Mayor, perdóneme, pero voy a dejarles. Tengo un compromiso al que no puedo faltar. Por favor, coronel, no se fatigue. Déjeme seguir, se lo ruego. ¿Ha visto usted la muerte de algún jefe indio? Poco antes, digamos, del viaje, las danzas cesan de repente y se hace un gran silencio. Como ahora. Esas ideas se le pasarán con un poco de descanso. Escuche lo que trato de decirle. Prepárese para asumir el mando mayor. ¿Cuál es la situación? Los nuevos colonos se han instalado en el pueblo y pronto podrán comenzar sus trabajos. Todo va bien, señor. Es usted el mejor ayudante que jamás he tenido. Un perfecto oficial. Para usted, siempre está todo bien. Qué extraña obligación la nuestra. Hacemos la guerra, pero ninguno de nosotros encuentra placer en ello. Y ya que no tenemos más remedio que hacerla, hemos de procurar que sea lo más humanitaria posible. Yo pienso que... Diga, mayor, le escucho. Yo pienso... ¡Presenten armas! ¡Presenten armas! ¡Que no se mueva nadie! ¡Mayor! ¡Van a matarlos a todos! ¡Cada uno en su sitio! ¡Yo sé lo que hay que hacer! ¡Atención, escuadrón! ¡Descansen armas!
el Señor, tu Dios, te librará de la esclavitud. Tendrá misericordia de ti y te llevará al lugar de donde te había dispersado. ¡Malditos indios! ¡Sargento! ¡Cuidado! A mí corresponde la venganza y tomaré a su tiempo lo que me es debido. El día del exterminio se aproxima. El tiempo corre con rapidez, dijo el Señor. Llegan más indios al pueblo. Las casas están ardiendo. Acudiremos cuando llegue el momento. Repito que sé lo que tengo que hacer. El Señor nos juzgará, perdonará nuestros pecados y tendrá misericordia de sus siervos. ¿Por qué no saldrán? El Señor me ha colmado de bienes. Él ha librado a mi alma de la muerte y a mis ojos de lágrimas. Amén. Séptimo de caballería, ¡a caballo! Vosotras dos, adentro. Para proteger a las muchachas. ¡Que nadie tome la iniciativa! ¡Atención a mis órdenes! ¡Escuadrón! ¡Adelante! Ya habrán matado a esa pobre gente. Este capitán se convirtió en sargento y ahora en carcelero. Está visto que no tiene usted dotes para la vida militar. ¿Qué es lo que pretende? Explíquese mejor. Que su puesto no está aquí, sino al lado de las prisioneras. Le demostraré algún día para lo que sirvo. Ya. Teniente,
Webb, fíjese, vienen más indios. Ya. ¿Es todo lo que sabe decir? ¿Ya? El séptimo está en peligro, debemos avisarles. Desde donde están es imposible que puedan ver nada. Tenga, eso es algo que no le interesa a un paisano. ¿Pero no comprende que esos indios van a atacarles por la espalda? Yo iré a avisarles. ¡Quieto! Usted no va a ir a ninguna parte. No se moverá de aquí si no quiere que le meta todas las balas de este revólver en el cuerpo. Ya oyó las órdenes del mayor. De acuerdo, teniente. ¡Mire! Thank you.
Amanda, debo ir inmediatamente a donde están combatiendo. Quizás sea esta la última ocasión que se me presente. ¿Para qué? Para encontrar a la persona que busco. ¿Puedes ayudarme? Sí. ¡Rendíos! ¡Destruido a toda mi gente! ¡Mi pueblo ha muerto, maldito! Le quería vivo. Deseaba saber quién era. Cuando regrese a Paso Wichita, si encuentra una muchacha rubia con cara de ángel llamada Nelly, dígale que su padre, el coronel Bonnet,
Es él. Pero tú le conocías. Desde que éramos pequeños. Deme el agua. ¡Sugar! ¡Sugar! Ese había descubierto el truco. También se disfrazó de mujer. Amanda. Amanda. Ven conmigo. Sugar, yo quería decirte muchas cosas. Ya me las dirás luego. Tenemos toda la vida para estar juntos. Déjame decirte solo una. Te quiero. Te quiero. Y yo también. Te amo. Vamos. Señorita Bonnet. ¿Cómo sabe usted mi nombre? Me lo ha dicho su padre. ¿Dónde está? Ha muerto. Era suyo. Cálmese. Esta es una guerra sin sentido, como todas las guerras. Estamos destinados a vivir en nuestra época. Hemos de resignarnos. Nuestros hijos no comprenderán nunca el porqué de esta destrucción. Y quizá algún día, en medio de tanto dolor, nacerá algo muy grande y eterno. Y nuestros sacrificios no habrán sido inútiles. Tú te vas a marchar. La verdad, no lo he decidido todavía, aunque a veces pienso que el general tenía mucha razón. Quizá sea preferible que empiece de nuevo, de sargento a teniente, a capitán y después, quién sabe.